Pues nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en los laboratorios de Francisca Becerra, que nos atiende también porque hoy también queríamos tener nuestra prueba también del coronavirus. Muchas personas lo tienen todavía, otras que no. Y que es muy importante porque hoy día es que va a hacer falta para todo, ¿no? Tener certificado de que realmente pues estás bien. Bueno, pues esto es muy importante, la salud es importantísima y sobre todo no contagiar a otros. Así que estamos en buenas manos con un gran equipo que nos han atendido dos profesionales que son unos cerebros, biólogas, bueno, que se han preparado muy bien y aquí nos consta que están los mejores. Saludamos a doña Francisca Becerra en esta mañana que nos abre su puerta para atendernos también ahora nosotros y a ver cómo han pasado desde aquí el coronavirus. Muy buenas tardes, doña Buenas Francisca. Tardes, Elena, me alegro bueno, de saludarte. Te veo muy bien, aunque has pasado también una racha bastante también mal, ¿no? Pero has salido que sales de todo, era una mujer muy fuerte, muy luchadora. Sí. Y bueno, pues podemos empezar a hablar por toda esta pandemia, ¿no? Que ha afectado a tantísimas personas. ¿Cómo lo habéis vivido desde aquí, Francisca? Mira, desde aquí lo hemos vivido con muchísimo trabajo. Trabajo y con mucha ilusión también por ayudar a las personas. Porque no solamente las personas que han venido a hacerse análisis, sino las personas que demandaban información. Tú ten en cuenta que hoy día los medios de comunicación, internet, la televisión, nos mandan muchísima información, pero hay que tener la preparación y los conocimientos suficientes para saber canalizar toda esa información que nos llega. Entonces, hemos tenido una demanda telefónica muy grande de muchísimas personas que querían saber la diferencia entre ustedes o en otro, que si tenían síntomas. Entonces, yo a ser una profesional que llevo 35 años trabajando con laboratorio, y como sabéis, estoy desde Sabinilla hasta Benalmádena, con muchos centros, soy de aquí, de esta zona también. Al conocerme, muchísimas personas me mandaban que le explicara un poquito, por favor, qué estaba pasando, qué era todo esto, porque escuchaban coronavirus, que COVID-19, la diferencia con la PCR, que los síntomas. Entonces, mi trabajo ha sido fundamentalmente telefónico, día de empezar a las 8 de la mañana y terminar a 12 de la noche, sábados y domingos, mientras que mi personal pues se ha dedicado más a lo que es el laboratorio de análisis clínicos. Al entrar, Francisca, hemos visto que tenéis como un certificado que pone COVID Free. ¿Podrías explicarme qué consiste el este COVID certificado? Es como una garantía de calidad, solamente lo tienen 30 clínicas en España. Entonces te habla de una garantía de higiene especiales, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente las personas que vienen, que puedan estar enfermas, pueden contagiarnos, sino también los centros médicos, las clínicas, todos los centros sanitarios, también podemos contagiar. Entonces tenemos que tener unas normas muy exhaustivas. Y nosotros nos hemos adherido a ese marchamo de calidad que es COVID Free Clinic. Ya te digo, lo han hecho 3 médicos especialistas, lo hicieron en principio en clínicas de medicina estética, y nosotros nos hemos unido a ellos porque tenemos que tener unas normas de higiene muy exhaustivas y muy precisas, y aparte el personal que aquí trabaja tiene que hacer periódicamente, en un plazo muy corto, sus pruebas de COVID-19 también. Un personal muy preparado que tienes, hay mujeres aquí trabajando que nos han atendido divinamente. Por cierto, que no acabo de hacer el té. ¿Cuál? Explícame qué tipo de té, porque hay muchos té, ¿no? Por ejemplo, el que hemos hecho nosotros, ¿cuál es? ¿Qué tipo de té? ¿Y para qué se puede ver? ¿Qué patología? ¿Qué se puede ver en él? Sí, en esto quizás me tenga que extender un poquito los distintos tipos de té que existen. Existe, que es una de las preguntas que me hacían muchísimas personas. Es que quiero los anticuerpos que me hagan en la PCR. No, vamos a empezar. ¿Qué tipo de té hay? Está la técnica de PCR, que es cuando tú, en un principio de la enfermedad, los primeros días que te has contagiado y tienes los primeros días del síntoma. Entonces, el virus lo tiene en vías respiratorias, que es cuando hemos visto en la televisión todo, esos hisopos que te meten por la nariz, por la garganta. A partir de los 10 o 15 días, esa prueba te puede dar negativa. Entonces pasamos a lo que son pruebas serológicas, que son los anticuerpos IgG e IgM. Dentro de las pruebas serológicas significa en sangre, te puedes hacer el test dactilar, que es lo que hemos visto todo en imágenes también, que después tengo que hacer una puntualización muy importante sobre ese test dactilar. Después puede ser en sangre venosa, donde si tiene varios reactivos puede, ante una duda, repetirlo varias veces.
o puede ser de forma cualitativa o cuantitativa, ahí también determinamos IgG y IgM, o un cuantitativo. Esto se hace por inmunoensayo, inmunoanálisis, inmunocromatografía, son distintos métodos muy diferentes que solo entendemos los laboratorios. ¿Cuándo se hace esto? Pues esto se hace normalmente cuando la PCR es negativa pero tiene síntomas. O bien esa persona ha estado en contacto con un familiar que ha estado ingresado, o bien se le hace a personal sanitario, personal sociosanitario, puede ser policía, bombero y demás, o personal de primera necesidad, como son transportistas, supermercados y demás. O también para saber si una persona está inmunizada. Estos son los casos de pruebas serológicas, de IgG y IgM. Lo que sí quiero puntualizar en el test dactilar, que es una prueba, aunque es fiable, pero no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera. Hay que tener mucho cuidado porque pensamos que esto es como un simple test de embarazo que sale una rayita, dos rayitas. No. Esto tenemos que coger la cantidad suficiente con la pipeta, no pasando la cantidad de alcohol con la que desinfectas en el dedo. Coger la cantidad suficiente y ahí hacemos una reacción antígeno-anticuerpo. Y no siempre, nos puede salir dudoso, pero tenemos que saber que ese dudoso puede ser un negativo o un falso positivo. Entonces, por eso yo siempre aconsejo el test venoso, porque tú sacas sangre, una punción en vena, y tienes la posibilidad con esa sangre de repetirla 2, 3, 4 veces. Porque los reactivos también hay que tener mucho cuidado cuáles utilizas. No solamente te vale que tenga el sello CE o FDA, no. Los que trabajamos en laboratorio, llevamos 30 años, tenemos que tener unos controles de calidad. Entonces, por muy bueno que te digan, este test tiene una especificidad, una sensibilidad del 80%, del 95%, del 98%, no. Tú tienes que tener unos controles. En este caso, como es un virus nuevo, resulta de que ese virus nuevo no existen estos controles. Y los que somos analistas sabemos fabricar nuestros controles internos. Lo podemos hacer con los mismos sueros de pacientes que han estado enfermos y demás. Pero hay que tener mucho cuidado en las pruebas dactilares del coronavirus. ¿Qué riesgo puede haber en no hacerse un test correctamente? Pues por lo pronto que te manden a tu casa 14 días, aislado de tu familia, de tu trabajo, de tus hijos, porque te han dado un falso positivo. Vamos a ver. Esto es la unión de un antígeno con un anticuerpo, un epítopo de antígeno. Esa cajita, ese test que vemos, es material biológico que tiene que ir a unos sitios especiales de destrucción. Eso no puede ir a un cubito de la basura normal. Tenemos unos contenedores que en los laboratorios nos recogen todos los meses o cada 15 días en función del trabajo que tengamos y va a una destrucción biológica. Eso no se puede tirar a cualquier sitio. La muestra que toma puede ser que no sea suficiente y te da un falso positivo o un falso negativo. Incluso yo he visto auténticas barbaridades en internet que tienen test online que tú te lo haces en tu casa, tú te lo diagnosticas y tú te pones en cuarentena. Es que eso me parece una auténtica barbaridad, ¿verdad? Pues sí, la verdad que no, auténtica barbaridad. La verdad es que hay muchas personas que desconocen todos estos problemas y todos esos riesgos. Sí. Tú ten en cuenta que los laboratorios somos centros sanitarios. Tú ten en cuenta, una de las cosas que tú me has preguntado del COVID Free Clinic es que tenemos que estar inscrito en el CISEC, que es el registro de laboratorio o centro sanitario acreditado por la Junta de Andalucía. Hay personas que igual confunden también lo que es el virus con la bacteria y se están medicamentando, tomando medicamentos, ¿no? Ellos mismos pensando que es el virus y una bacteria o viceversa, ¿no? ¿Ha ocurrido casos en la clínica? Sí, son cosas totalmente distintas. La bacteria es un organismo vivo, mientras que el virus es un conjunto de proteínas y materia genético. Son cosas totalmente distintas. Los tratamientos son muy diferentes. Las bacterias se conocen muchísimo, pero el virus, tú ten en cuenta que conocemos el 1% de los virus que existen. ¿Qué beneficio puede tener para la sociedad hacernos el test del coronavirus? Muy beneficioso, te digo, porque tú has venido aquí a trabajar y después vas a hacer otra entrevista. Tú debes de tener tu test hecho y saber que tú estás inmunizada, porque las pruebas de IgG, por ejemplo, cuando te da una IgG positiva en los anticuerpos, significa que tú estás inmunizada y, digamos, no vas a transmitir el virus
y digamos te puedes exponer un poquito más libremente o acercar a una persona contagiada que si esa persona no tiene ese anticuerpo IgG. Ahora, cuando tiene un IgM, tienes que aislarte de la familia, tienes que tener mucho cuidado porque tú puedes contagiar. Teniendo una PCR negativa, puedes tener una IgM positiva, que es el anticuerpo, entonces tienes que confinarte. Entonces, ¿hay seguridad que los anticuerpos hace barrera ante el virus? Sí, hay seguridad, porque claro, lo que hay que seguridad es hacerlo. No, yo digo, mira, en cualquier laboratorio serio, que sepa lo que estás haciendo. No se puede, es que estamos jugando con conceptos y estamos jugando con la salud, con cosas muy serias. Y es muy necesario tener estas pruebas hechas y con una calidad y una fiabilidad, una sensibilidad superior al 96%, por supuesto. Me imagino también que habrá recomendaciones de hacérselo con un periodo de X tiempo, si estás trabajando, estás relacionándote con muchas personas día a día, porque hoy puede ser que doy negativo, pero si sigo trabajando, estoy relacionándome con muchas personas, o yendo en un autobús, o yendo en espacios cerrados, que pueda contagiarme en un futuro. ¿Es recomendable hacerse prueba no solamente una vez y ya está? ¿Qué recomienda, Francisca? De la Sociedad Nacional de Microbiología no hay ninguna recomendación en especial. Lo que sí, por ejemplo, los centros sanitarios sí pasamos nuestros controles porque estamos continuamente con personas que no solamente, que no estamos hablando de COVID-19. Ahora, una persona que tiene muchísima relación con los demás, pues periódicamente tendría que mirarse. Sí, no tiene precauciones, porque es que no nos olvidemos de las mascarillas, de la higiene del lavado de manos, porque eso del lavado de manos nos lo decía cuando éramos pequeñitos, te decía tu madre, lávate las manitas antes de comer niño, porque viene a tocar cosas del suelo. Pero es que hoy día ya no estamos hablando de cositas de eso, estamos hablando de virus delicados, ¿no? De virus graves. Entonces, la higiene, el no toser, el intentar no acercarte demasiado a las personas, así, al hablarle muy, muy cercano, y tal, que tiene muchas precauciones. Claro, como nosotros, ¿eh? Que tenemos, mirar los 2 metros de distancia, y el micrófono desinfectado y todo preparado, como está tu laboratorio, que está todo perfecto, ya hemos visto todo el personal con sus batas correctas, sí. Y todo, bueno. Es que tenemos que, lo que te he dicho, la garantía de calidad de COVID-19, de Clinic Freak, tenemos que tener el personal con sus trajes especiales de protección, una norma de higiene muy, muy, muy exhaustiva. Tú ten en cuenta también que yo tengo aquí personal muy preparado. Una de las personas que está contigo es una microbióloga muy buena, Ana, que está doctorada en biología, después a otras 3 biólogas especialistas en análisis clínico, y yo, que soy farmacéutica, más 2 técnicas. Bueno, tú las conoces. Haces un trabajo maravilloso. Y bueno, ya que me he hecho la prueba, ¿qué hay que hacer si uno da positivo? Nosotros te la tenemos esta tarde, porque el test de Dactila, como tú sabes, está en el momento, pero el test de sangre venosa te lo vamos a tener esta tarde. Entonces nosotros te avisamos, entonces te dirigiríamos a tu médico de cabecera. Pero que sepas que el resultado que te vamos a dar esta tarde, firmado por este laboratorio, es seguro. Porque tenemos varios reactivos y todo probado con sus controles de calidad. Entonces te dirigiríamos a tu médico de cabecera, que él te trate, te dé las precauciones precisas que tienes que seguir, y si sale negativo, pues perfecto, y si sale IgG es que está inmunizado, que sería lo mejor que te puede salir. Claro, Francisca, que ha sido una locura todo este tiempo, que hay muchas personas que necesitaban hacerse el test, que no encontraban un lugar donde hacérselo, y ha sido muy complicado. Pero fíjate que en San Pedro Alcántara, que tenemos este maravilloso laboratorio con toda la seguridad para el coronavirus o para cualquier otra cosa. O sea, que tienes aquí un centro súper preparado para todo. Sí, la verdad, nosotros desde el primer día estamos haciendo test. Incluso hay una cosa curiosa, quizás por nuestra experiencia, que hay personas que se sentían mal y venían a hacerse un análisis de sangre en general. Entonces había una serie de parámetros bioquímicos que te estaban indicando que podías tener el COVID-19, como puede ser una alteración del dímero D, de la ferritina, de la LDH, una linfopenia, y entonces inmediatamente avisábamos al médico, oye, que aquí hay unos parámetros bioquímicos que te indican que esta persona puede tener esto. Inmediatamente el médico prescribía, porque ya dije, como te he pedido antes, al entrar, tu prescripción de análisis, no se puede hacer una analítica de COVID-19 sin prescripción médica. Entonces eso se lo exigimos a todas las personas, como te lo hemos exigido a ti al entrar. Eso es primordial.
Sí, es verdad. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más a la entrevista que se me haya quedado atrás. Bueno, o algún consejo también en general a todo el mundo. Mira, el consejo es que no se nos olvide que hace un mes estábamos aplaudiendo a los sanitarios, más de 50.000 sanitarios contagiados, aplaudiéndolos. Y de pronto hemos pasado a la fase 3 y a muchísimas personas se le ha olvidado, ha sido como una triste pesadilla, todos los fallecidos, todo lo que ha pasado. Entonces, que sigamos teniendo mucha precaución, porque puede haber un rebrote o bien una extinción biológica. Entonces, la higiene de manos, el llevar mascarillas, el procurar no toser o hablar muy cerca de las personas, que unas normas higiénicas básicas que no se nos olviden, porque sí, el virus puede desaparecer, pero también puede haber un rebrote, y estamos hablando de temas muy, muy graves, la verdad. Buen consejo, muchas gracias, doña Francisca. Ha sido un placer, como siempre, poder la entrevista con su sabiduría y todo lo que transmite a todos nuestros telespectadores, y también decirle que se cuide usted también, nos tiene que cuidar a todos. Gracias. Muchas gracias, Elena, por venir hasta aquí hoy. Gracias.